porque todos queremos encajar. Buenas tardes, querida y normal audiencia. Soy Juan Pérez y hoy en el programa hablaremos sobre las filas, que son un método común para organizar nuestros demorados y lentos procesos de cobro, pago y demás papeleo burocrático. La primera fila en la que se tiene registro fue la que realizó Noé en su arca con animales antes del gran diluvio. La fila ha sido utilizada desde los egipcios, pasando por los griegos, romanos y luego en la Edad Media hasta llegar a nuestros días. ¡Corten! Esa mierda, güey, ¿ya acabó? No. Oigan, ya no pueden estar aquí, ya se terminó de grabar. Bueno, nos tenemos que dejar. Tenemos que ir con Aula. Pero espérate, que no hay afán. Sí, yo no me quiero quedar acá, para si no me quiero ir. Ah. Eso es una chimba, usted no lo ha probado. Uy, me extraña, eso se siente como si... padre, una gonorrea, nunca lo has metido. Uy, no, muy duro. No, pero mira que la vieja que me lo vendió, Javier, me hizo el favor de pasarme eso porque sabía que yo le iba a meter, pero nada, porque estaba gorda y no pega, ¿no? ¿Qué? De esas que uno les hace el lance, esa marica llega, papi, moja cupito suave, pero papi suave, pero nada, es arte, yo no como eso, toda gorda y toda asquera. Qué asco, weón. Pero bueno, pues, a ver cómo es la vuelta, vamos a tomar y el que menos eructe le te voy a contar breve, ¿o qué? Papi, pero vamos a tirar caja, ¿o qué? Ya que estaba reunido unas vueltas ahí, creo que era un montón de líneas, un consolador, un gato... Y el bufón este marica está hablando de mierda, entonces marica está hablando de mierda y preguntó, ey, ¿y ninguno ha cagado un bollo tres puntas o qué? Y el consolador le pregunta, o el gato, el consolador, ni me acuerdo, weón. El marica le pregunta, es que, ¿cómo así que un bollo de tres puntas, cómo es la vuelta, que no sé qué? Y entonces aparece un mundo de ninjas neonazis metrosexuales y el gato le dice, calla y pasa eso, marico. Uy, papi, pero ¿qué pasa? Cookie never had the time. Old nylon hasta morir o qué. Pues, parce, eso me sabe a una melaza, ¿no? Es como blanco. ¿Blanca? ¿Agridulce? Pues, parce, ya me sabe a pocho. ¿Y qué tan áspero, no? No, sabe raro. Sabe como a 383. Como a vagina. Hasta se me puso recta la línea. Uy, papi, pero re áspero, ¿o qué? Pero bueno, hágale, puede eructe en pedorras para saber quién cuenta. Ah, papi. Le tocó por comer, lo cuenta hasta 100 pues y nos busca, pero en la hueá pues se pierden encontrarnos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
¿Qué es eso? Si usted dibuja mejor, haga algo bonito como unas flores. Usted sabe que las cosas no me gustan. A mí ya nada me gusta. Solo dibujaba porque sí. Nunca quisiste hacer lo que yo quería que fueras. ¿Para qué? Pues la vida no tiene sentido así para mí. Estás enfermo. Eso no lo dice una persona normal. Yo simplemente hago lo que menos me molesta. ¿Qué hay de malo en eso? Ay, no, ¿por qué no saliste como el hijo de la vecina que trabaja y se va a estudiar a Alemania? Nunca me hace sentir orgullosa. Lo que pasa es que ustedes ya se resignaron a tratar de entenderme. ¿Usted quiere ser como esos amiguitos suyos? Pues sí, yo simplemente soy. Lo único que tengo claro es que quiero acabar esto. ¡Eso! ¡Enójese! Igual usted nunca termina lo que hace. Son puros caprichitos. Espérate, si me fuera a morir, estaría teniendo flashbacks de mi vida. Sí, 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 eso es lo que siempre pasa. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No! ¿Sabes qué? Chistoso como la vida no vuelve a reunir. Pues yo ya me mamé, parce. No, en serio, maca. No tan rápido. Los pétalos de cerezos que caen al suelo se pudren de la misma forma que cualquier cosa. Nosotros, los ninja neonazis transexuales, somos aquella brisa que limpia el mundo de la desesperación y crueldad de los no puros. Cada hombre debe aprender a encontrar su propio camino. Hasta el sol vaga por el cielo antes de morir en el mar.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. Oh, oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, babe. Girl, I don't know why I can't get enough of your love, babe. Lord, some things I can't get used to, no matter how I try. It's like the more you give, the more I want. And baby, that's no lie. Oh no, babe. Tell me, what can I say? What am I gonna do? How should I feel when everything is you? What kind of love is this that you're giving me? ¿Cómo es que termina?